Michael, incredible bad luck. What happened? I don't know. I was in great position. Uh, the team rode really good all day. Got two really good intermediate uh, sprints. Some time back there on the GC guys, and uh, yeah, we came to the final climb. And I just don't really know what's happening with cycling these days. It's just no respect in the bunch. Michael I was in Great position, and got hit from one side, hit from the other side. I mean, yeah. con un percance mecánico uh, front, uh, al final crank, de la etapa out, and, uh, hay problemas uh, yeah, con su cadena nunca pudo resolver to ese back. problema uh, cambia de bicicleta I mean, pero ya no puede conectar con uh, el resto it de los punteros Sí, supongo que no estoy muy seguro exactamente dónde terminó, pero espero que esté en el frente y todavía tenemos un plan B. Bad luck, mate. Aún hay muchas chances en esta rueda. Gracias. Mala suerte para Michael Matthews. Tuvo un percance mecánico que eh, no lo pudo resolver a tiempo y se alejó de la punta de los que disputaron la etapa. Michael Matthews, corredor australiano, quien en la etapa pasada creo que había quedado segundo o tercero ahí. Esta vez no pudo disputar y pienso yo que en esta ocasión sí hubiese ganado, pero por ese percance mecánico Michael Matthews no pudo estar allí. Llegó en la posición 59 y quedó del ganador a 2 minutos 13 segundos de Rohan Dennis, el otro australiano, quien ganó la etapa en el día de hoy, corredor del Jumbo Bisma, en, en un ataque de lejos, pues él iba cerrando, iba a cerrar el hueco, eh, capturó al corredor que iba adelante, pero siguió de largo y más ninguno pudo conectar con Rohan Dennis, que se llevó la etapa al corredor australiano. Bueno, Michael Matthews, será en otra oportunidad, en otro esfuerzo, a ver si te logras ganar la etapa ahí en casa, en el Tour Down Under en Australia. Hasta la próxima.